¿Qué pasa, gente? Aquí estaré comentando un nuevo episodio de Empire Total War y nos encontramos en esta batalla en la cual nos estamos enfrentando contra los prusianos. Nos encontramos en Mesopotamia, si no recuerdo mal, y nos encontramos aquí, pues eso, intentando sobrevivir a una batalla que, aunque estamos en principio y a priori ganándola, nos está costando muchísimo de lidiar con ella. Bueno, este hueco lo hicimos nosotros para que nos entrasen por el frente los... No sé ni cómo, ni por qué han disparado, ni por qué ha atravesado la muralla. Digo, la muralla del edificio. O sea, estos están detenidos. Quietos. Bueno, no estaba, tenía seleccionado uno solo. Bueno. Y lo dicho, nos entraron al principio de la batalla por aquí. Entraron como 4 o 5 regimientos de infantería de línea. Y eso hizo que nuestro ejército resultara muy críticamente dañado. O sea, está críticamente dañado nuestro ejército. Este ejército está que no aguantaría una batalla como esta. Otra igual como esta no la aguantaría. Así que, bueno, pues habrá que ponernos a reorganizarse y tocar madera para que el enemigo no nos ataque en un tiempo. De lo contrario, lo vamos a pasar bastante, bastante, bastante mal. Bueno, nos encontramos con granada de metralla disparando a esta unidad que está entrando en el interior de la plaza. Nuestros artilleros disparan al suelo porque son así, o sea, porque pueden. Si no podría ser, no lo harían. Pero como pueden, pues lo hacen. A ver, vamos a ponerle fuego a discreción. Que vayan disparando según, en función de vayan pudiendo o no. Eso es. No quiero meterme en este edificio porque si me meto en este edificio me van a hacer me van a hacer focus a las tropas que están en este edificio y a mí lo que me interesa es que vengan al centro, lo que es al frente de mis cañones. Así que vamos a jugar con eso. Tú por aquí. Tú por aquí. Bueno, tú te voy a mandar al otro lado. A ver, vosotros. Venga, tú vente a que esté la. Eso es. Estos que vayan abriendo fuego. Se va cuerpo a cuerpo ese hombre. Pero qué pollas hacen estos tíos. Sí, no, venga. Morid. Morid, morid, morid. Morid, anda, morid. Toma. Por la espalda. Bueno, hemos perdido ya una dotación de cañones. Por completo. Así que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de reforzar, pues eso, la artillería en este ejército. Mira, me han recapturado el centro, por lo menos. Han hecho un último servicio. Eso es. Si podemos abrir fuego antes de que salgan del rango de disparo, que me da a mí que no. Creo que van a dar la vuelta, no creo que se pongan a escalar. Venga, vamos a darle velocidad. A ver si se deciden a venir. Ya sabes que en el episodio anterior estuvimos ajustando cuentas para intentar de paliar esos números rojos que teníamos en las arcas, de tal forma que firmamos la paz
Y no precisamente una paz gratuita, sino que tuvimos que pagar un. Tuvimos que sacar de y tirar de chequera para firmar la paz con los Estados Unidos y con Provincias Unidas. Conseguimos acuerdos comerciales con Provincias Unidas, con Estados Unidos, también con el Imperio Otomano. Y cuerpo a cuerpo contra él. Quietos. Voy al general. Quietos, coño. Quietos, quietos. Quietos. Pues de esta forma hacemos que se anime la caballería enemiga a entrar. Ha subido un grado ya la brigada esta del general de caballería. A matarlos a todos, sí. Matadlos por su osadía. Va, velocidad. A ver si se deciden a venir. Aquí vienen. Infantería ligera de 120 unidades. Tócate las narices. Esto sí que revienta. Eso sí que revienta. 120 unidades de infantería de línea. Tócate los huevos. Vale. Si metamos a este que es el comandante de este regimiento, ahí está. Sí, van a sufrir. Deprisa. Vale. Eso es. Tío, ¿qué empollas me está? ¿Pero qué cojones? Hijos de puta. Joder, qué bugazos tiene el Empire, tío. Me están disparando un cañón en la artillería enemiga. Joder, tío, de verdad. Un cañón es invisible, ¿sabes? Hijos de puta. Váyatela, macho, tío, váyatela. Sí, claro, reviéntame la caballería. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, subnormales? ¿Atacad? ¿Por qué os paráis? Tío, qué mal va, ¿eh? Eso sí que jode mucho, ¿eh? Eso sí que jode, macho. Porque no ves la bandera del regimiento, pero es que no es que no vea la bandera, es que no ve ni siquiera los cañones. Es que los cañones no están ahí, es que los cañones estarán por ahí, los han dejado físicamente por ahí, pero vienen aquí y se ponen a disparar aquí con los cañones, claro. Hombre, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque pueden. Porque pueden. Ay, Dios mío. Menos mal que lo estáis viendo, que si no pensaría este muchacho está loco. Infantería ligera viene por aquí también. A ver estos. Bueno, estos por lo menos se dignan a venir con caballos y con los cañones enganchados.
Voy a volver a vuestros sitios. Esta batalla está siendo dura. A ver, también es cierto que nosotros teníamos 2.000 unidades y ellos tenían el doble. Ellos tenían 4.000. Nosotros unas 2.170 y tantas. Y ellos llegaban prácticamente a las 4.000. Se quedaron 3.900 y algo, creo que eran. Con lo cual, pues, fijaros aquí el tiempo que está puesto a una hora. Y aún así, fijaros que está prácticamente consumiéndolo todo. Y atacando, ¿eh? Infantería ligera. Muy dañada. ¿Ves? Esto no me mola, tío. Que se me pongan ahí justo a atacarme. Voy a tener que salir a por estos, tío. Son de 3 libras. Venga, directamente a ellos. Vale. Por aquí. Disparan muy mal, tío. Disparáis como el orto, coño. A ver. Así ellos mismos pueden acabar con ellos, joder, y hacerles huir. No necesiten de mí estar indicándoles a dónde disparar. Bueno, pero vais a disparar cañones. Claro, yo. Vale, ya huyen, ya huyen, ya huyen. Vale, cañones, quietos. Vamos. Vale, bien, bien. Aquí imposible salir. Aquí, pues, a lo mejor. No voy a salir, no jodas. Paso. Ya he perdido bastantes tropas. Ya he perdido bastantes tropas, no voy a salir. No voy a salir. Por más que nada porque tienen también ellos cartucho de metralla y granada de metralla y
La caballería me la revientan en pues eso. En nada. Me revientan en nada la caballería. Vamos a darle velocidad. A ver si se dignan a aparecer por la plaza. Aquí ha entrado más gente. ¡Hala! ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha tirado aquí un este de Calviva? ¿Quién me ha tirado Calviva aquí, tío? No sé quién ha sido el que me ha tirado Calviva aquí, pero vamos. A ver si van a estar metidos por aquí, escondidos. No veo. No sé. Me ha parecido que había disparado a alguien Calviva aquí, al interior de la plaza. Bueno, tiene toda la pinta de que ya no van a venir. Ya no van a venir. La victoria va a ser nuestra. Al final van a consumir todo el tiempo, pero es que ya realmente, puf, no sé si les quedará algo más por meter. Creo que no, porque apenas están viniendo estos y poco más. Y poquito más. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Ya decía yo. Además son los obuses, tío. Joder. Si pudiese quitarlo de los archivos del juego, esa unidad, la quitaba, tío. Porque fijaros cómo se buguea. Fijaros cómo se buguea esa unidad, tío. Y yo ahí preguntándome, ¿dónde están? ¿Y quién me está disparando? Míralos. Aquí está buena gente. Venga, volved. Que ya justo ahora un regimiento de infantería de línea y no quiero estar ahí. Vamos a colocar ya estas en fuego a discreción. Aquí hay un regimiento de infantería ligera, pero que no se digna a atacarnos. Milicia colonial. Infantería de línea dañada. Bueno, venga. Esto se ha acabado, no creo ni que nos dé tiempo a eliminar a esta gente. Pues ya que están aquí, voy a esperar. Voy a continuar la batalla. Pues para aniquilarlos. Que entren, ya que están aquí. Y les reventamos. Vamos, vamos. Eso es, eso es, eso es. Es milicia colonial. Joder, justo ahora que acabo la batalla me empiezan a atacar. Todo lo que sea desgastarlos es muy bienvenido. Obviamente. Si podemos, continuando la batalla, este regimiento de 160 unidades, convertirlo en nada. ¡No! Exactamente igual que mi artillería está convirtiendo en nada a mi caballería. Genial. Vamos a dejar de entrar y salir detrás de la. De la infantería, madre mía. De la artillería, perdón. Madre mía. Madre mía.
calcular movimiento de distracción. A ver. ¿Llegan aquí los cañones? ¿Cañones? ¿Cañones? ¡Uy, va, hijo de puta! No esperaba estos, tú. Vale, esto no sé qué coño les pasa. Están ahí como... alelaos. Voy a proteger al general, anda. Vamos, vamos. Fuego. Fuego, cañones, por favor. Vamos. Quietos. Alto el fuego. Tiene infantería ligera, macho. Dejadme en paz. Las tropas, coño. Entrar por ahí, dejar disparar de ahí abajo. Locos. La verdad, estoy aprovechando esto ya, pues para desgastarles un poco más. Uy, va, tú, que se me ha olvidado. Dios. No tengo para pararlo, no sé por qué. Me lo han desactivado. Si despertamos estas unidades. Vale. Bueno, se decide o no se decide a entrar. Me cago en la leche. Parece que sí. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Quedan 8. Vale. Vamos, 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 eso es. Vamos, fuego.
Eso es, aniquiladlos. ¿Dónde vais? Oh, madre que me parió. Reventando la caballería. Vamos, vamos. Artillería, por Dios, una más, venga. Vale. Joder, macho, tío, es que se buguea ya cuando una tropa del regimiento pisa ya la muralla, ya no atacan. Como no pueden subir a la muralla, pues una, con una que haya pisado del este, del regimiento rival, ya no atacan más. Victoria ajustada, me cago en 10. Bueno, han perdido 3.207 unidades. Han sobrevivido 789, pero nosotros hemos perdido también muchísimas. No sé por qué, si nos han matado a todos los del regimiento, ¿por qué no nos dan 4? No tenían que darnos nada. ¡Ojo, Austria! Ah, oh, bueno, Austria seguía, sí, Austria seguía viva, joder. Seguía viva, entre comillas, ahí en Rusia. Madre Dios, madre Dios. Que le pague 20.000. No te doy 20.000, acuerdo comercial. Otra vela de antes, tío. Lo que me hicieron antes, el episodio anterior. 83.000 de oro. Sí, hombre, claro. Ahora. Ahora te doy 83.000. Espera sentadito. Bueno, a ver, estos ya están. Así que lo que dijimos en el episodio anterior era de venir aquí. Venir con estos aquí. Este ejército, meterlo en las bodegas. Y ahora con esta armada, dirigirnos a Berlín. Va, ya lo hemos hecho mal. Va, es igual. Ya lo hemos hecho mal, ¿eh? Bueno, ahí y atacar Berlín. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tratar de forzar a toda esta gente a ir a recuperar su capital. Se tienen que reorganizar estos ahora. Vale. 1, 2. Vale, aquí quedarían 10. 10, eso es. Es que no doy abasto, tío, de hacer ejércitos. Es que no doy abasto. A ver, vosotros por aquí. A ver, a este le faltan 2 regimientos de infantería de línea. Ahí está completo. A este ejército le faltan 2 regimientos de infantería de línea. Ahí están. Y estamos haciendo otro ejército aquí. Estos 3. 4. Y sacamos de esto también. Vale. Aquí 2 cañones. Infantería de línea. Vale. Ahora estoy ingresando menos porque al haber movido esta flota ya no estamos pirateando.
Voy a hacerme aquí otro ejército. Vale. Porque a lo mejor lo necesito mandar de apoyo, ay, al asedio de Berlín. En el caso de que haya muchas tropas, pues mandamos dos ejércitos. Y a ver si con eso, pues, conseguimos hacernos con él. Aquí, con este ejército, vendré y limpiaré ya por aquí. Este lo dejaré aquí dentro, con este vendré y empezaré a limpiar. Este de aquí. Venga, por aquí. Vale. Perdido muchísimas unidades, tío. Cantidad de unidades perdemos. El jodido autorresolver. Qué poquito matan esta gente, por Dios, qué poquito matan. Vale, vamos a ir por aquí. ¿De aquí puedo salir? ¿O me interesa salir? Claro, es que estos llegan tarra y vienen y me capturan. O desde aquí vienen por rum y me capturan también. No puedo salir de ahí. Todo lo que venga tiene que venir de por aquí o incluso de aquí. De esto, este ejército que ya está hecho, lo voy a mandar de apoyo. Vamos a venir directamente aquí. Vale. ¿Qué está haciendo? A ver. Ya sé que estamos en paz. Pero es que claro, que tú quieras mandarme a este hombre, pues a robarme tecnologías, pues hombre, muy amigos no somos, ¿verdad? Te le puedo matar y aquí paz y después gloria. Vale, pues vamos a echar un vistacillo. No ha llegado la flota. Por aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nadie. Un poco de tranquilidad, el hecho de estar en paz con todas las facciones. Me preocuparía Venecia, sobre todo los piratas, pero sobre todo Venecia, porque sí que tienen bastantes flotas. Prusia tiene algo menos, no es tan comerciante Prusia. Tengo que mantener siempre un ejército aquí en la capital, porque es que cada 2x3 se nos pone tremendamente rojo, y es por la universidad. Pero es que se cabrean muchísimo. No es como con otras facciones. En esta es que te sacan ejércitos. No ya ejércitos rebeldes, sino revolución. Una revolución que como la pierdas, te vas al carajo. Nos está financiando la guerra el acuerdo comercial con Provincias Unidas, ¿eh? Nos está moviendo muy bien. Nos está viniendo muy bien ese acuerdo comercial que hemos firmado con ellos. Tiene que mover su mastodóntico ejército. Vamos a ver Prusia ahora. Espero que no me ataque en Mesopotamia. El ejército ese con el que hemos autorresuelto estaba muy diezmado. Espero que no me ataquen ahí. Imagino que me atacarán en el puerto de Mesopotamia, al sur de Bagdad. Está calculando el juego. ¿Qué movimiento hacer? Pensando en qué haría yo. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Digo, ojalá no me ataquen. Pues toma. Toma. Para que almuerces y para que comas.
Bueno, a ver. Lo bueno es que tienen que venir ellos. Es que lo que no me fío, de lo que no me fío nada en absoluto. De lo que no me fío nada en absoluto es del terreno en el cual nos van a sacar. De eso no me fío. Venga, va. Vamos a intentar jugarla medianamente rápido, a ver si nos da tiempo. Si no se nos va mucho, a ver si en unos 10 minutos creo que podemos terminarla. A ver, ¿dónde nos colocamos? Aquí. Aquí. Que no se puede ni parapetar esta gente, macho. A ver. Por aquí. Por aquí. A ver si no me salen por la espalda. No, no me salen por la espalda, bien. Eso es. No sé hasta dónde llegarán. Sí, ya voy a poner esta. Vamos. Los protegen, qué cabrones. Vale, por aquí. Bueno, en verdad eso no. Veo que me están viniendo muy por el flanco, tío. Muy, muy por el flanco. Pero muy por el flanco, tío. Muy, muy por el flanco. Venga, fuego a discreción.
Vamos, vamos. Eso es. Estos están huyendo ya. Vamos a cargarles. Muerte del general, de puta madre. Es el nuestro el que ha muerto, por cierto. Para más información. Enganchados. Porque nos vamos a mover, ¿eh? Nos vamos a mover porque estos me están viniendo por muy mal sitio. Vamos, vamos, vamos. Un fuego aquí. Oye, macho, ¿pero esto qué hacen aquí? ¿Y estos, tío? Vaya tela, vaya tela. Bueno, vamos a tener que hacer cargas porque es que si no cargamos, si no cargamos vamos a perder todo este flanco. Dios santo, la caballería, lo que está durando aquí. Vamos, por aquí. Que si no disparasen en los extremos, tío, si disparasen al centro del ejército, del regimiento enemigo, macho, pues todo sería más sencillo, pero como no lo hacen. Qué rapidez, tío, qué rapidez. Que mientras les rompo la fila no disparan y les estoy disparando y mis regimientos sí les están disparando. A ver si disparan aquí ya los cañones. ¿Dónde coño disparáis, tío? Fuego a discreción, pero coño, disparar a donde estén en rango de tiro. Coño. Nos está salvando el estar cargando con la caballería, si no esto estaría uf, perdidísimo. Estos van a huir ya con esta carga. Ahí están. Vamos a mantenernos ya esta vez. Ahí están. Fuego ahí. Vosotros por aquí. Vosotros por aquí. Vamos.
te queda ese regimiento grande. Pero se me está yendo muy al flanco, tío. Eso es, eso es, eso es. No sé si llegaré allí ya. No sé si llegaré. Cañones quietos, quietos, quietos. Quietos. Eso es. Estos no sé si llegarán, creo que sí que llegan. Creo que están más lejos. Vale, venga, va. Cuanto huyan estos, la batalla ya estará como finalizada. Hemos sobrevivido. No pensaba yo que fuésemos a poder sobrevivir con este ejército en una segunda batalla, ¿eh? Pero bueno, no ha entrado el ejército grande que tenían en los alrededores, con lo cual ahí he visto la oportunidad. Ahí he visto la oportunidad. Vamos, vamos. Se van 4, 7. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale. A la velocidad. Se pone a caminar al lado suyo, tío. Cómo me desespera eso, ¿eh? Me quedan 6. 26. Nada. Y quedarían estos nada más. Que ya están. Vale. Vale. No sé si habremos acabado. Bueno, no creo que hayamos acabado con todos. Ha huido caballería, sobre todo. Acabamos con uno o dos, pero esos huyen. ¿Ves? Este es el que me preocupa. Ese es el que me preocupa a mí. Pero bueno, afortunadamente no entró en combate. No. No, la verdad es que no. Vale. La enemiga, misión cumplida. Informe de reclutamiento. Vale. Llega una flota. Aquí están los elefantes. Venidos para acá. Llega una flota, esta es la que va a proteger a nuestros barcos mercantes. De por aquí. Y bueno, estos edificios que los hemos hecho nuevos, porque perdimos el territorio en episodios anteriores. Georgia, Ceilán. Hombre, este ejército, ¿ves? Pues este ejército ya a lo mejor. Pues a lo mejor ya no hace falta que esté aquí. Lo que sí que hace falta que esté en el puerto es esto. Este ejército ya no sé yo si haría falta que estuviese ahí, en Ceilán. Al no estar en guerra ya con los Provincias Unidas, igual me puedo ahorrar este ejército, sinceramente. Vale. Se pone amarilla, pero no hay problema porque se va a hacer el Asram y listo. Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, que si no se nos va ya mucho más de tiempo. Tenemos aquí, pues eso, tenemos aquí a esta gente que nos va a atacar en el próximo turno. No nos va a dar tiempo ni siquiera a reorganizarnos. Esto va a ser
va a ser un dolor de muelas. Vamos a sacar a estos dos. Y vamos a meter a estos dos. Vamos a sacar estos dos. Y vamos a meter a estos dos para la batalla que seguramente tengamos aquí en la fortaleza. Así que nada, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí, que si no se nos va mucho ya de tiempo, ya lo he dicho. Así que nada, intentando frenar la sangría que tenemos aquí en el Cáucaso, que nos están entrando muchos ejércitos. Mira, de hecho, aquí, como podéis ver, ya parece que se están como retirando un poco. No sé por qué, pero se están retirando, así que me vale. Aquí ya vamos a desembarcar y vamos a pasar al ataque de una forma que ni ellos se estaban pudiendo siquiera imaginar. Y es asediándoles su capital. Vale. Ahora vamos a pillar esto. Y nos vamos a venir. Sí, no, aquí. Ahora. Nos quedamos ahí a hacerle la puñeta a esta gente. De hecho, vamos a colocar. No, claro, es que sale de aquí. Sale de aquí comercio, yo creo. Ahí no vamos a quedar. Así que nada, gente, aquí tenemos el ejército de elefantes. Que creo que estoy por mandar el ejército de elefantes de refuerzo aquí a Berlín. Fíjate lo que te digo. Así que nada, lo dicho. Que nos vamos, lo dejamos por aquí. Like y compartir si os ha gustado. Dejar vuestros comentarios con vuestros consejos, con vuestras estrategias. Suscribiros al canal para más vídeos. No olvidaré la campanita para notificaciones. Seguidme en redes sociales que encontráis en la descripción si queréis. Y como siempre os digo, nos vemos si queréis en la próxima. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós.